hemos detectado el día de ayer y el día de anteayer que gran parte de las personas que están yendo a las colas están yendo a consultar el bono. Hay una confusión, piensan de que ya se inició el pago de la segunda ronda de bonos. Pero esa segunda ronda no se ha iniciado, esa segunda ronda no se está pagando este mes. Lo que se está pagando este mes es solamente el tramo 2 del bono universal, que no es más que la última parte de la primera ronda que se inició en marzo. Esa primera ronda que se inició en marzo y que se está terminando este mes, es lo que finalmente hoy día se está pagando. La segunda ronda recién empieza en septiembre. Muy bien, y si ustedes ya tienen esta información, cuentan con esa información de que la gente está asistiendo a obtener básicamente orientación con respecto a estos bonos, ¿por qué no han tomado medidas al respecto? Porque claramente no están funcionando los canales de información para los ciudadanos. Ahí se han tenido que diseñar otro tipo de medidas. Estamos de acuerdo con ustedes. Creo que las cosas se pueden hacer siempre mejor. Por eso también estamos acudiendo a través de los medios para poder informar a la población y pedirle que, por favor, si necesita... A ver, un poco es la idea sería la siguiente. Si ustedes desean, si el beneficiario desea, si el ciudadano desea informarse si es beneficiario de un bono, por favor, no tiene que ir a la agencia para poder saber este tema. Si quiere enterarse si es beneficiario de un bono, en lugar de ir a la agencia y exponer su seguridad, debería ir a la página web. ¿A qué página web tiene que ir? Se llama bonouniversalfamiliar.pe. Ok, y si no pueden acceder al internet, ¿qué es lo que ha pasado y que lo que sucede con esta población? Son adultos mayores, no tienen un celular, a lo mejor tienen un celular, pero no es un celular inteligente y no saben cómo manejar ese tipo de búsqueda. ¿Qué otros canales de información se ha diseñado para ellos? Si fuera el caso, hay canales también. Pueden llamar al 101, al MIDIS, o pueden llamar a MTP. En sus líneas tienen dos mesas de ayuda a la cual acudir para esa información. No es necesario que vayan a las agencias. Todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno, banco, banca privada, programas sociales, el gobierno en conjunto, es justamente para que las personas no vayan a agencias. Le doy un ejemplo, por ejemplo. Ahora, abonos en cuenta, sí. 45%, fíjense esta cifra, en esta ocasión, en esta última parte del pago de bono, 45% de las personas están siendo pagadas sus bonos con abono en cuenta. Eso es un esfuerzo muy grande que ha hecho el gobierno para coordinar toda con la banca privada para que esto sea posible. Correcto, pero también es bien confuso para cualquier persona y más aún para los beneficiarios. Este tema de que es el tramo 2 del bono universal, pero hay una segunda ronda de otro bono que empieza en septiembre. ¿Por qué no designar nombres radicalmente distintos para que la gente se oriente, ¿no? Porque los nombres se parecen demasiado. Coincido con esa apreciación. Yo creo que ahí debieron ser los nombres, quizás los nombres hubieran ayudado de repente a manejar la confusión de una menor manera, ¿no? Porque sí, efectivamente los nombres son parecidos. De hecho, la segunda ronda ni siquiera tiene un nombre. Claro. La segunda ronda que empezaría el próximo mes ni siquiera tiene un nombre. Y quiero, por favor, otra vez decir a la población, la segunda ronda, que las personas escucharon el mensaje presidencial, todavía no ha iniciado. Va a iniciar recién el próximo mes. Claro. Lo que hoy día se está pagando, las personas que hoy día están cobrando... Las personas que hoy día realmente están cobrando su bono no han recibido bono antes. Claro, es el saldo de la lista, digamos, de la primera lista. Exactamente. Es el saldo de una lista. Correcto, es el saldo de una lista. Estas personas no han recibido bono antes. Correcto. Las personas que ya recibieron el bono en los meses anteriores no lo están recibiendo este mes, porque la segunda ronda recién empieza en los siguientes meses.